te pasa? Es que el inglés se escribe de una forma, se pronuncia de otra, todo es al revés. No es cierto. El problema no es el idioma inglés, el problema es la perspectiva desde la cual lo quieres aprender. Muchas veces queremos pronunciar palabras o expresiones en inglés, pero desde nuestro conocimiento del español. Los sonidos, las vocales, las consonantes y sus combinaciones pueden pronunciarse en un idioma de una forma y en el otro idioma de una manera distinta. Por eso, cuanto más interactúes con el idioma inglés, más fácil será para ti aprender a pronunciar correctamente. Algunos dicen que en inglés todo es al revés, lo cual tampoco es cierto. Simplemente hay diferencia en el orden como usamos las palabras. Mientras que en español usamos por lo general la característica después del sustantivo, por ejemplo, la silla blanca, en inglés decimos la blanca silla o the white chair. Ahora, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, la Escuela Misionera de Idiomas amplía su cobertura a través de MSL Online, clases en vivo, cruzando fronteras. Para más información, contáctanos